Vamos con la toma 2 de los chicos de la escuela 102, porque ya saben que los duendes siempre nos atacan justo a la hora en que estamos trabajando, siempre nos atacan los duendes electrónicos. Entonces vamos a empezar por si no vieron el principio, por si no escucharon a los chicos presentarse. Bueno, vamos a comenzar de nuevo, ¿ok? Y entonces, como les mencionaba, estamos hoy con los chicos y el profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 102. y hoy nos van a hablar de Los sumergibles. exactamente. Y allá nuestro compañerito nos va a presentar y nos va a explicar qué es esto del sumergible. Buen día, mi nombre es García Santa Cruz Adrián del Laboratorio de Diseño de Circuitos Eléctricos de la Escuela Secundaria Técnica número 102, presentando a mis compañeros José Manuel Ríos, Jesús Rodríguez García y David Rojas Castro. Y el profesor Horacio Martínez Díaz. El día de hoy les vamos a hablar del sumergible. ¿Qué es el sumergible? El sumergible surgió gracias a las necesidades sociales que hay en la Ciudad de México y en los alrededores de toda la vida. Entonces, el sumergible nos ayuda a prevenir todos los desastres naturales, los cuales son el desbordamiento del canal de San Juan, que está ubicado entre la carretera de Puebla, las inundaciones y cuando se tapan las cañerías. Esto nos ayuda para prevenir todo ese tipo de accidentes y así no gastar en un buzo y prevenirnos mucho dinero. Ok, entonces vamos a comenzar por ahí. Nos decías que el sumergible, no cualquier sumergible, sino este que nos están mostrando hoy, que ustedes elaboraron con sus manitas, sirve en el desbordamiento de los canales. ¿Para qué? ¿Qué parte del desbordamiento sirve para encontrar ahí a los animales que están ahí nadando o sirve para qué? Para ubicar cuál es la falla del canal que provoca que se haya tapado y así con el sumergible poder resolverla. Ok, ubica qué punto del canal está tapada. Sí. Ok, entonces quiere decir que metemos el sumergible y ese se puede mover. Sí, se puede mover a Ok. través del tubo y así encontrar la falla que hay dentro de él y darle el mantenimiento. ¿Y cómo vas a ver en qué parte está? Gracias a la cámara web que trae y los LEDs de alto brillo. Ah, ok. Entonces, los LEDs le permiten una luz Sí, es una que luz. para que pueda moverse. Sí. Y quiere decir que mientras el sumergible se mueve, ustedes pueden ver a través de una cámara web que Sí. trae incorporada ahí adentro. Ok, ahora de este lado nos van a explicar cómo es que está construido, qué partes tiene. Bueno, pues este sumergible tiene tapas de PVC, tapa PVC cortada para el vidrio, empaques de hule, tubo T 3 cuartos, tubo PVC 3 cuartos, LEDs de alto brillo, empaques de hule, motores de juguete, hélices de plástico, motores, cinchos, vidrio circular, entre otras cosas. Ok, entonces quiere decir que estas cosas las tenemos a la mano, ¿no? A ver, nos va a enseñar ahí el... Aquí hay unos. Ajá, con el micrófono, con el micrófono, eso. Aquí hay unos dibujos en los que se pueden ver y observar los materiales para simplificarlo y, bueno, pues entender mejor este funcionamiento y de qué está hecho. Ok, cuéntame con el dibujo. ¿Esto lo hiciste antes o ya que estaba construido? Pues este dibujo lo hicimos antes para ver qué necesitábamos y para ver qué tanto iba a salir, cuál iba a ser el costo del proyecto. Ok, entonces esta parte es la parte de planeación. Sí. Quiere decir que antes de elaborarlo como tal físicamente, lo pensaron, ¿no? Dijeron qué vamos a necesitar, cuánto va a costar y cómo decidieron qué materiales usar. Pues de hecho nos basamos en la búsqueda del Titanic y de ahí fuimos viendo qué materiales podíamos ocupar y eran económicos a nuestro alcance para poder elaborarlo. Ok, es decir que también pensaron en qué, en la economía, ¿no? En cuánto iba a costar. Sí. Porque ya decían allá que este sumergible también nos ayuda en esta situación de que a veces los buzos son los que tienen que ir a buscar dónde está la falla en el sistema, pero es muy caro.
Entonces, este aparato no podía ser muy caro porque si no, bueno, no estábamos solucionando, ¿no? Correcto. Ok. Entonces, después cuando ya tenían el esquema, ¿empezaron a comprar las cosas o primero empezaron a diseñar ya cómo iba a quedar? Pues también diseñamos esa parte, empezar cómo iba a quedar. También diseñamos el circuito que a continuación les mostraré a mi compañero. Ok, vamos a ver sobre el circuito. Bueno, el circuito está integrado por una fuente de poder de 9 voltios y un eliminador de voltaje. Este eliminador de voltaje, cuando lo conectamos a la red eléctrica de nuestras casas, disminuye para que no haga cortocircuito dentro del submarino. Este es la fuente de poder. Aquí vemos las palancas de cómo está constituido, cómo controlarlo, invertir la polaridad, etcétera. Aquí podemos ver los motores que están conectados a la fuente de poder y el diagrama de los LEDs de alto brillo. Bueno, esto también lo hicimos alámbrico porque no nos alcanzaba la economía suficiente para hacerlo de fibra óptica. Y aparte, si tuviéramos ese apoyo económico de fibra óptica, no podríamos hacerlo porque dentro de las cañerías y tuberías hay tubos de metal. Estos tubos de metal podrían interferir con la fibra óptica y no mandar respuesta del submarino. Ok, esta fibra óptica hace rato mencionaban que es porque su sumergible está inspirado, digamos, en el sumergible que metieron cuando se hundió el Titanic. Y que, digamos, esa fue la idea central, ¿no? Pero en ese caso tenía, como decías, fibra óptica, porque era bajo del mar, ¿no? Pero en el caso de ustedes, bueno, es una situación completamente diferente. Ahí se va a meter a los tubos del drenaje. Entonces, decías, aún con la fibra óptica habría interferencias. Sí, ya que es diferente porque gracias a las sales que hay ahí se pierde la conexión de la cámara web y así, pues entonces no serviría de nada meter el sumergible. Ok, a mí, no sé, yo no soy así como experta en circuitos, ustedes sí, porque están estudiando eso, pero me suena, a mí siempre, desde niña me dijeron, eso de cables y agua no es buena idea. ¿Cómo es eso de que ustedes meten cables? Porque ya decían, allá tiene todo un circuito eléctrico, ¿y cómo es posible que un circuito eléctrico lo vayamos a meter al agua? ¿Quién me lo explica? A ver, de este lado. Bueno, los motores van engrasados para que no se les... Bueno, si les llega a entrar agua, pero bueno, sabemos que el aceite y el agua no se llevan, se separan. Con ese fin lo hicimos, lleva unos tapones, que en este caso los pusimos con globo, para que no se les meta el agua. Va sellado, le vamos a poner... Bueno, le pusimos cámara alrededor de las tapas para estarle dando mantenimiento. Porque lo pensábamos poner sellado con pegamento para PVC, pero así no sería posible darle mantenimiento. También lleva en los LEDs enfrente, va nada más sale la luz, va todo va tapado, no se le puede meter el agua. Con ese fin lo hicimos. Ok, entonces quiere decir que en ningún lado al sumergible se le puede meter el agua, sí. Pero si ven, tiene un cablecito que está conectado. ¿Y eso cómo pensaron meterlo al agua? El cable es forrado, no se puede meter el agua al forro. Ok, entonces es un tipo de cable especial para que se pueda meter al agua. Sí. Ok, este es, digamos, un diseño que ustedes, es como un prototipo, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, este yo lo veo y pues el cable es pequeño todavía. En la realidad, si ustedes ya lo diseñaran para un funcionamiento dentro de un tubo, pues ya tendría que ser un poquito más largo, ¿no? Pero en realidad, bueno, ya para un proyecto, pues es muy innovador, ¿no? Ahora, explíquenme cómo es el funcionamiento. ¿Quién me explica? Ahí tienen un control, a ver si me vas mostrando. El control tiene 4 apagadores push. Para los motores, cada uno maneja un motor, son 4. Tiene apagadores que invierten la polaridad.
Si está girando hacia el lado derecho, cambiamos la polaridad y va a girar hacia el lado izquierdo. Este apagador prende los LEDs. Aquí vemos los cuatro motores funcionando. Y dentro de él va una cámara. Dentro del submarino va una cámara, que la cámara va conectada a la computadora o tablet, de donde podemos ver todo lo que pasa. Bueno, los apagadores sí batallamos un poco para poder invertir la polaridad y que los motores giraran al revés. Es decir, que la parte más complicada fue invertir la polaridad, que ahorita ya nos explicó. Yo al principio, cuando dijiste invertir la polaridad, dije, ¿y eso como para qué sirve? Pero ya explicaste que sirve para que el motor vaya a la izquierda o a la derecha. Y esto entiendo que ya cuando está en el agua quiere decir que el submarino puede dar vuelta. Sí. A la derecha o a la izquierda, y va hacia adelante y hacia atrás. Sí, y hacia arriba y hacia abajo. Ah, ok, y además va hacia arriba y hacia abajo. Sí. Es decir que tiene un movimiento completo si estuviera dentro del agua. Sí. Ok, perfecto. Ahorita lo vemos así como en medio funcionamiento, porque digamos que en la tierra no es tan estable, porque como que se va de ladito, ¿no? Por eso lo tenemos ahí como castigado. Pero ya en el agua tendría mucha más estabilidad, porque los motores funcionarían al mismo tiempo. Entiendo eso. Ok. Bueno, entonces, estos chicos ya lo mencionaron algunas veces, pero si no les han puesto atención, ellos vienen del laboratorio de diseño de circuitos eléctricos. Así es. Entonces, ya les comentaba hace rato que en radio ellos ya hablaron de lo que hacen en el laboratorio, de cómo desarrollan todos estos conocimientos, porque como decían, bueno, no es un asunto sencillo, es un, aparte del diseño como tal físico, el diseño del circuito es muy complicado. Pero para que hagamos como un resumen, ¿quién me quiere platicar, además de este proyecto, en general, qué es lo que hacen en este laboratorio? Allá dice que tiene muchas ganas. ¿Yo? Bueno, lo que hacemos en el laboratorio, reparamos electrodomésticos, estamos viendo temas de esto, hacemos instalaciones eléctricas de cuatro focos, cuatro lámparas, conectadas en serie, y bueno, hicimos varias cosas de esas. Y pues vemos teoría, la cual, cómo conectar los cables, amarres de alambres y todo eso. ¿Ustedes son de qué grado? Tercero. Ah, es decir que ustedes ya van avanzados, ya pueden reparar cosas, ya saben claramente cómo está esto de los circuitos eléctricos. Sí, sí. También lo que buscamos en el taller es innovar, buscar productos que podamos arreglar, que esté, bueno, a nuestro alcance, porque ahorita lo que yo estoy haciendo es arreglar una lavadora. El timer era lo que ya no le servía, con la ayuda del profesor la desarmamos. Sí estuvo difícil, me dijo que mejor hubiera empezado con una más fácil, más sencilla, como son las más conocidas, ¿no? Las chacachaca. Que te hubieras conseguido una lavadora más antigua. Sí. Para que... Tú explícanos, porque nosotros desconocemos de eso, pero ¿quiere decir que ese tipo de lavadoras tienen un circuito eléctrico más sencillo? No, las tipo de lavadoras, mira, este es el timer. Ah, ok. El que desarmamos, sí estuvo un poco complicado, viene todo sellado, pues ya no hubo manera de arreglarlo. Aquí, pues, como podemos ver, no trae tornillos para desarmar, ya viene todo sellado. Ajá. Así que es más complicado. Y entonces en las lavadoras que decías, el timer, ¿cómo viene? Viene más complejo, más fácil. Ajá. Más sencillo. Bueno, ya también tenemos una de esa, y sí, ya estaba más fácil arreglar esa que esta, porque esta trae más piezas, más cosas que nos va a costar entender, más maneras de desarmarla, bueno, menos maneras para desarmarla, porque sí estuvo complicado. Pero tú dijiste, no, yo, el reto, ¿no? Sí. Lo más complicado, y sí pudiste.
quiere decir que sí cumpliste el reto. Sí. Ok, antes de seguir platicando con estos chicos, que no, bueno, verdaderamente los vamos a traer porque nosotros tenemos ahí varias cosas descompuestas. Y a lo mejor ustedes nos pueden ayudar. Ya Alejandro está dando ideas, dice allá que él ya va a empezar a juntar sus cosas para que antes de que se vayan, al menos... Hay unos micrófonos ahí que no sabemos, la cámara también el otro día nos... Ahí hay una luz que luego parpadea. Nosotros le hacemos una lista y ya luego nos vienen a ayudar, ¿no? Sí. Para que los chicos... Lo que pasa es que nosotros estamos apoyando su educación y les vamos a dar nuevos retos para que ustedes aprendan a componer otras cosas, ¿no? Sí. Ok, y antes de seguir, seguramente en el chat también quieren que... tienen algunas ideas de qué les podrían ayudar en casa, entonces vamos a escucharlo. Joe. Sí, efectivamente, Ana, están aquí conectados la 101 Lucila, la 110, la 56 y la 92. La escuela 92 dice, qué innovadora propuesta, saludos y felicidades a los alumnos participantes. Y la escuela 56 dice, es muy interesante e innovador, muchas felicidades. Así es, y también por favor en el chat, envíenos su lista de como qué cosas podrían los chicos aprender a innovar, no solamente a componer, sino a innovar, porque ustedes ya desarrollaron algo que no es nada fácil, que tiene una tecnología ya avanzada, pues al principio lo dijeron, ¿no? Uno como estos fue el que utilizaron para el Titanic, entonces no es una cosa sencilla, aunque ahorita no lo hayan platicado así como rápidamente, en realidad es algo muy complejo. Y entonces quisiera escuchar en las palabras del profesor cómo usted apoya a los alumnos, cómo usted les impone esta clase de retos. Bueno, yo siempre he tratado de que los muchachos sean innovadores, que busquen la manera, que tengan una visión de lo que es el futuro. Como luego le comento, tengo 52 años, vi Viaje a las Estrellas, nunca pensé que una tabla iba a aparecer en el tiempo y vemos que estos retos que se vienen presentando es para ellos, para ser innovadores, que sean curiosos, y parte de lo que es nuestra tecnología y nuestro avance tecnológico es la imaginación. Ok, entonces lo primero es que ellos imaginen que eso se puede lograr, ¿no? Ustedes forman parte, supongo, de un mismo equipo y desarrollaron esto. Sí. Ok, ¿sí son todos o les hace falta alguien? Alguien que no viene. Les hace falta uno. Sí, okay. Falta uno. Muy bien. ¿Ustedes cómo es que empezaron? Cuéntenme desde el principio. ¿Qué fue lo que los motivó? Ya decían, el Titanic un poco fue esta idea de que esto se podía lograr, pero ¿cómo es que ustedes comenzaron a trabajar como equipo? Porque el principio siempre, ahorita ya tenemos el producto y ya nos lo cuentan así como que medio fácil, ¿no? Pero al principio seguramente era un reto. Cuéntenme cómo fue ese principio. Bueno, cuando nosotros entramos a primero, en una clase, vimos que el profesor estaba realizando un dibujo de un sumergible. Bueno, era un submarino, pero nosotros ahorita lo convertimos en sumergible. Y nos había platicado que también había hecho un carro con lámparas, el cual se podía deslizar a través de tubos que no fueran de agua y reparar varias cosas. Entonces, los principios de esto fueron los dibujos que nosotros vimos en la clase y lo que fuimos platicando a lo largo de todas nuestras clases hasta que se dio que lo pudiéramos armar. Ok. De este lado, cuéntenme qué fue, ya me decían la polaridad, que estuvo complicadísimo, aunque ustedes ya son expertos en los circuitos, pero ¿cuál fue el mayor reto? Ay, no, todo estuvo bien fácil, estuvo dice. Fácil. Fue una, de hecho, ya vamos a armar otro próximamente. Sí. Pensamos hacer uno más grande. Ok. Y ese. Meta a mi compañero. Uno donde se meta uno un buzo, ¿no? Decían hace rato, para que no peligre su vida. Ah, no, bueno, si un día hacen uno donde se pueda meter un ser humano, no lo traen. Eso definitiva. Bueno, quién sabe si quepa en el estudio, ¿verdad? Sí, sería un poco complicado. Pero bueno, allá de qué lado, cuéntenme, ¿cómo opinan? ¿Qué les dicen en su casa cuando ya ven estos resultados? Bueno, nos dicen que está muy bien, somos unos genios. Ay, así, baja autoestima, ¿no? Sí. Ok. Bueno, siempre nos han apoyado, nos dicen que somos un gran equipo y que,
Bueno, gracias a esto tenemos el gran apoyo de nuestro maestro. Nos invita a su taller en su casa y nos dice que cuando próximamente salgamos, pues si queremos seguir haciendo este tipo de proyectos, que lo sigamos haciendo y que contamos con todo su apoyo. Ok, muy bien. Quiere decir que a lo mejor ustedes no lo van a dejar aquí, que piensan estudiar algo al respecto, que piensan seguir innovando y que próximamente aquí tendremos a los inventores del aparato revolucionario de México, ¿no? Sí, de hecho, eso es lo que pensamos, de seguir innovando, trabajando para que algún día podamos superarnos y hacer un país mejor. Un país mejor para que todo siga adelante y seamos más capacitados y logremos desarrollarnos más. Ok, muy bien. ¿Algo que quieran agregar respecto al sumergible? ¿Ya todo nos lo dijeron? Así dice. Pues es que lo demás no lo van a entender. Es muy complicado. Hace rato, algo que me pareció muy interesante es esto que decían de que la cámara no le puede entrar el agua. ¿Qué tipo de cámara es? Porque dijeron hace rato que es una cámara de computadora. No me imagino porque, bueno, ya decían ellos, no está completamente sellada, pero ahorita no la podemos ver allá adentro. Entonces explíquenme, ¿cómo es esta cámara? ¿Dónde la consiguieron? ¿Cómo se les ocurrió? La cámara la tenía el profesor, nos apoyó a darnos la... la cámara es una de computadora, es de las computadoras antiguitas que no traían cámara, no sé si las ubican, que vendían las cámaras para esas computadoras. La cámara trae su conector para la computadora, que ese conector lo podemos poner en una tablet o una iPad o en lo que donde se quiera ver, y así es la cámara como la conocemos. Bueno, como ustedes la conocen, porque no todo el mundo la conoce. Bueno, pues yo creo que sí la conocen porque, por ejemplo, cuando en la computadora son las cámaras web, las que están, por ejemplo, en los café internet, son las que están al lado del monitor. Ah, ok. Son esos aparatitos que a veces son redonditos, que sí están ahí como pegados, ¿no? Como una arañita. Ok. Es que no todos la conocemos en serio. Bueno, sí, pero ustedes ya tienen como una situación más técnica con eso. Muy bien. Antes de despedirnos, me gustaría que ustedes enviaran saludos a todas esas personas que los han estado apoyando. Ya han estado mencionando que, bueno, sus papás, sus profesores, a su alrededor les dicen palabras de aliento, que están haciendo las cosas bien, como alumnos. Pero, pues quisiera que les enviaran un saludo a todos aquellos que los han apoyado en toda esta carrera tecnológica. Vamos a empezar desde acá para que le digan a la cámara y a todas esas personas que los están viendo qué es lo que sienten. Bueno, un saludo a la familia Castro Mendoza, a mi tía que próximamente va a tener otro bebé, a mi amado grupo del tercero I, y a mi escuela. Un saludo a todos los que nos están viendo, muchas gracias por estarnos apoyando desde donde estén. Un saludo a la Escuela Secundaria Técnica número 102, a nuestro director, el doctor Ángel Andrés Ortiz Castillo, al subdirector y al personal del plantel, a mis hermanos que ahorita se están preparando para ir a la secundaria, a mi mamá porque me ha estado dando las cosas descompuestas para que las arregle. Y si no, si no fuera por ella no sabría nada. A mi papá que está aquí presente dándome todo su apoyo y a todos mis compañeros y al grupo tercero K. Ok, ¿de este lado? Yo le quiero mandar un saludo al grupo tercero J, mi grupo, al personal del plantel, a mi profesor de matemáticas, a mi maestra de español, la profesora Almadelia, a mi familia, a mi papá que está presente y a mi mamá que no está presente, pero un saludo. Ok. Bueno, pues sí, quiero mandar un saludo a los de mi escuela, principalmente a mi grupo, tercero K, a mi tía que me hizo el favor de acompañarme y está aquí presente, a mis padres, a toda mi familia, gracias por apoyarme, se los agradezco y los quiero mucho a todos. Ok, ¿y ahora el profesor? Bueno, yo dar las gracias a todos, a mis muchachos, a los padres de familia,
a la escuela 102, que siempre vamos en representación, y a mi familia, y un abrazo para todos. Muy bien, se le olvidó a alguien, dice que por favor regresemos. Bueno, yo quiero mandar una felicitación a mi abuelo Juan Santa Cruz, que hoy es su cumpleaños. Ah, ok, sí, muy importante. Entonces, mándale no solo un saludo, sino un abrazo de felicitación. Dile, tu mejor regalo es que yo esté aquí en la tele. Bueno, abuelo, te mando muchas felicitaciones, un abrazo y al rato te voy a ver. Okay. Yo también quiero mandar unas felicitaciones a mi tía. No, todo el mundo se le olvida. A mi tía Ana Laura Rodríguez. Muchas felicidades, tía, y que cumpla muchos más años. Ah, o sea, hoy es cumpleaños de toda la familia. Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues nosotros queremos hacer una felicitación, dar un agradecimiento a toda la institución, a todos los docentes, los profesores, los directivos de la Escuela Secundaria Técnica número 102, porque, bueno, ustedes hoy vinieron en representación, pero seguramente hay mucho trabajo detrás. Y hay mucho trabajo que, pues, los han apoyado allá en la escuela, allá en sus casas. Entonces, enviamos un saludo a todos aquellos que no estuvieron hoy presentes, pero estén muy felices porque hoy vinieron estos chicos a representarlos dignamente y a representarnos también a las técnicas, porque seguramente esto no va a quedar aquí, esto tienen que promoverlo, que llevarlo a un concurso, que exhibirlo, porque no se debe quedar solamente en el proyecto, ¿verdad, profesor? Entonces, pues les agradecemos haber venido hoy hasta aquí para presentarnos este pequeño sumergible, y pues esto fue nuestros alumnos con los chicos y el profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 102. Y como siempre, le enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, porque, bueno, gracias a él, nosotros y ustedes hoy estuvimos en este programa presentando este proyecto. Entonces, pues les enviamos un saludo a todos los que nos están viendo y no se despeguen porque seguimos con más programación en DGES-TV, porque DGES-TV te ve aprendiendo. Ah, no, pues sí, les quedó muy bien. Te veo aprendiendo. Adiós.